este 4 de noviembre. Miren, son las mejores, ya. Las mejores. Senador, estamos transmitiendo en vivo desde las oficinas del senador Ramiro Maldonado, candidato a gobernador del estado. ¿A cuánto la hora? Y a tan solo 2 semanas de las elecciones gubernamentales, las encuestas indican que el senador Ramiro Maldonado es quien se encuentra en el primer lugar de preferencia de los ciudadanos, siendo el candidato de oposición Luis Camacho el que ocupa el segundo lugar. El senador, quien ha solicitado licencia para poder aspirar a ese cargo, ¿cómo le va, oficial? Lleva mucha prisa. Pues 2, 3. Tarjeta de circulación y licencia. Mire, oficial. Yo soy hijo de Ramiro Maldonado. Ah. ¿Y usted cree que con eso me va a asustar, no? Dije tarjeta de circulación y licencia. Ay, oficial. Al parecer a usted no le importa su chamba, ¿verdad? Mire, usted a mí no me va a intimidar. Si no tiene sus documentos, me va a tener que acompañar a la delegación. ¿Cómo la ve? ¿Y a poco usted solito me va a llevar? No te hagas el simpático, muchachito baboso. Ya estuvo bueno de jaladas. O me muestras la documentación o nos vamos. ¿Sabe qué? Váyase al diablo. Dije que no te pusieras bravucón. Ahora, de todos modos, me vas a acompañar. Y te vamos a dar una calentadita que en tu vida la vas a olvidar. Patrón. Maldita sea. ¿Cuál es el problema, oficial? Usted no se meta. No, el que se acaba de meter en una bronca es usted, amigo. Agarró a la persona equivocada. Le dije que no se metiera porque usted también... ¡Beto! Ni lo intentes. ¡Suelte el arma y no intente nada! Somos escolta de Ramiro Maldonado. Está bien, son la escolta del senador. Aquí el oficial que se está pasando de lanza con el hijo del senador. Estoy seguro de que el senador sabrá apreciarlo. El muchacho se puso bien impertinente conmigo y me quiso golpear. Yo nada más me defendí. Ya te fregaste. Le pegaste al hijo del futuro gober. Ya ni la muelas. Dale gracias a Dios que por lo menos te dejen vivo. ¿Cómo estás? Pues, ¿cómo quieres que esté? Todo madreado. Súbete a tu carro y vete. Y ya no te metas en más problemas. Señores, quiero agradecer a
todos ustedes el apoyo que me están brindando. Y me gustaría iniciar esta reunión brindando por las próximas elecciones. Salud. Salud. Salud, papá. Él es mi hijo, Aldo. Buenas tardes. Pequeño problemita, pero pues ya les hizo cargo. La próxima vez que te metas en problemas vas a tener que resolverlos tú solo. ¿Cuándo vas a aprender de una buena vez a ser responsable? Qué grande está tu muchacho, Ramiro. ¿Y a él también le interesa la política? Claro que le interesa. Ya lo tengo en la universidad estudiando derecho. Qué bueno que estás siguiendo los pasos de tu padre. Pues creo que no me queda de otra. Digo, si mi papá ya decidió que debo ser abogado, pues así será. Creo que así es la democracia del partido, ¿no? Cuando alguien no sabe conducirse en la vida, lamentablemente tenemos que aplicar la dictadura. Y más tratándose de un muchachito inmaduro como es mi hijo. Qué bonito lugar, ¿verdad? Porque siempre tienes que hacerme quedar en ridículo enfrente de todo el mundo. No dije nada que no sea cierto. Sí, ya se me hacía raro poder estar a gusto 5 minutos aquí. Hijo, tu papá no quiso. ¿Pues qué? Ramiro, no vas a hacer nada. Sí, cómo no. Mesero, las cartas, por favor. Bueno. ¿Qué onda, güey? ¿Qué estás haciendo? Ay, ya olvídate de ese estúpido examen. Sí. Es más, paso por ti en 10 minutos. Sobres. Bye. Ojito. Ya sé, güey, ni me recuerdes. Mendigo policía muerto de hambre. En las que te metes, vato. No, gracias. Buenas noches, ¿qué van a desear? Tráeme 2 chelas, ¿no? Por favor. Ay, ¿cómo chelas, güey? No, tráigame 2 botellas de tequila, por favor. A mí me traes una chela y al señor le traes su botella de tequila. Uy, qué señorita. Ah, ya sabes cómo me pone el tequila. ¿De cuándo acá tan delicadito? Bueno, si me pongo borracho es tu bronca y tú vas a tener que lidiar conmigo. Sobre, tráigame las 2 botellas de tequila. Está. ¿Alguien más? No, gracias. Qué buena vieja, ¿no? Esto sí que es disfrutar la vida, güey. ¿Qué diría Marianita si te viera aquí? No me recuerdes a Marianita, ¿eh? Es más, esta noche prohibido hablar de Mariana y de mi jefe. Sas. Esta noche te la vas a pasar de poca. Oye, y hablando de favores, ¿qué onda con aquello? Uy, vato, qué desconfianza. Yo siempre puedo. Señores, tengo un momento de psicología. Tu hijito todavía no llega, ¿eh? ¿Ya viste la hora que es? Por eso a los hijos hay que educarlos con disciplina. No creí que terminarían discutiendo de esa manera. Por supuesto. Seguramente estás esperando que le aplauda todas las estupideces que hace, ¿no? Supongo que tienes la razón. No supongas, la tengo. Ramiro. Antes de que empieces la campaña, pensé que podríamos pasar algunos días en el rancho. ¿Para qué? Bueno, pensé que sería muy buena idea que estuviéramos los tres juntos, como una familia. ¿Pero qué estupidez estás diciendo? Somos una familia, siempre estamos juntos, ¿o no? Ay, Verónica, yo no sé de qué tanto te quejas. Vas a ser la esposa de un gobernador, deberías estar orgullosa. Sobre todo ahora que las cosas están saliendo tal como lo había planeado.
Ese estúpido de Camacho no sabe con quién se está metiendo. Si él piensa que me va a ganar, es un idiota. Sí, Ramiro. Que ahorita me siento el papá de los pollitos. ¿Qué diría tu papá si te viera así, eh? Diría que no sirvo para nada más que para ponerme ebrio. Pero ¿sabes qué, güey? La neta es que ya no me importa. Nada, ya no me importa. Me voy a dedicar a vivir mi vida al máximo. Sin que nadie me esté jodiendo mi existencia. ¿O quieres ser tú el primero? No manches, Aldo. Esa porquería se te subió. Bájala. ¿Qué pasó, Manolín? ¿Quién dijo que estoy jugando, eh? Es más, tú vas a ser el primero en tener el honor. ¡Ya déjate de estupideces y guarda eso! ¡Ya abre el hocico! ¡Que abras el hocico! ¿Qué pasó, chiquita? ¿Que a poco no quieres ver cómo lo mando al otro mundo? No, no lo hagas. ¡Abre el hocico! Cuéntese, pues. ¡No! ¡Que cuentes! ¡No! Estoy diciendo que cuentes, Marita. ¡Estás loco! O cuentas o te largas tú primero. Uno. Dos. Tres. Lamento tanto interrumpir tu diversión. ¿Qué es lo que quieres? Tú y yo tenemos una cuentita pendiente. No sé de qué diablos me estás hablando. Póntelas. Tal vez cuando termine contigo te regrese la memoria. Había una vez una linda mujer, la cual un día mataste y ultrajaste. Pero ahora vas a pagar. Ojo. Por ojo. Levántate, huevón. ¿Qué horas son, papá?
Las 9:30. ¿A qué hora llegaste anoche? No sé, no vi la hora. ¿Qué no sabes que hay horas de llegada en esta casa? ¿Qué quieres que haga, papá? Me quedé en casa de Manuel estudiando para un examen. ¿Y de cuándo acá tú te pones a estudiar antes de los exámenes? Bueno, ¿quién te entiende? Insistes en que me gradué de abogado. Ahí está, pues. Ya, estoy haciendo mi esfuerzo. No trates de verme la cara de pendejo, Aldo. Para que tú me mientas a mí, tendrías que nacer de nuevo. Y para ser abogado, se necesitan redaños. Báñate, que huelas a rayos. Pasando a las noticias locales, esta mañana fueron encontrados los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer, quienes al parecer fueron asesinados la noche de ayer. Aquel hombre se le identificó con el nombre de Carlos Ramírez. Por las características en que se cometió el asesinato, se cree que se trata de un crimen pasional entre homosexuales. Este hombre era uno de los guardaespaldas del conocido candidato a gobernador del estado, Ramiro Maldonado. Hasta el momento no se tienen más datos, pero seguiremos informando. Bueno, ¿qué pasó? Sí, ya sé. Me quedé dormido. Ay, bueno, ya, ¿no? Párale. Bueno, está bien. Sí, voy para allá. Estoy seguro que todo esto es obra de la oposición. Voy a tener que tratar este asunto con mucha cautela. No me conviene se diga que un guardaespaldas de Ramiro Maldonado fue asesinado por estar metido en líos de homosexuales. No me conviene. ¿Y qué hay de la prensa, señor? Carajo, es lo que te estoy diciendo. Todo el mundo tiene un precio. Y hablando de dinero, mira, te voy a dar un cheque para que acalles a toda la prensa. Dispones de lo que sea necesario, ¿entendido? No se preocupe, patrón. Yo me encargo de todo. Ah, llévate la camioneta. Y me resuelves ese asunto. ¿Dónde están mis llaves? Te he dicho una y mil veces que no me gusta que entren sin tocar a la puerta. Para tu información, la puerta estaba abierta. ¿Dónde están mis llaves? Para tu información, las tengo yo. Y las voy a seguir teniendo hasta que te conviertes en una persona responsable. ¿Y ahora qué hice, papá? Esto. ¿Qué dices? Ay, papá, no me la llevé cargada. Eso no me importa. Hay cosas con las que no se juega. Necesito mis llaves, ¿o cómo crees que me voy a ir a la universidad? Parece si salimos a divertirnos. ¿A dónde? Pues unos amigos me invitaron a una fiesta en su casa. ¿Qué te parece? Igual y se pone bien, ¿no? Vamos.
¿Qué dices? Es muy poco. Bueno, pero lana es lana, ¿no? Le entro. Una parte ahora y la otra después. ¿Estamos? Estamos. Dale, mi Rigo. Seguramente ya se fueron. Oye, amor, pues... pues vámonos, ¿no? Ay, amor, pues... ¿sabes qué? Ya me tienes cansado, niñita estúpida. Vete al carajo. Aldo. ¿De qué se trata? ¿Quién eres tú? ¿Tan rápido te olvidaste de mí? Estás loco. Yo no te conozco. Te voy a refrescar un poquito la memoria. Un niño. Un pequeño niño que presencia la muerte y violación de su madre. No puede ser. Eso fue hace mucho tiempo. Eso nos demuestra que tarde o temprano el que la hace la paga, ¿verdad? Yo te dejé vivir. Yo te salvé la vida. ¡Pero a mi madre no! Solo cumplíamos órdenes. Yo no le hice nada. Fue el jaguar. Eso ya no importa. Si no fuera por mí, estarías muerto. ¿Ese fue tu error? Te juro que todos los días de mi vida he estado atormentado por ese crimen. En lo que me he convertido. En un alcohólico. En un drogadicto. Voy a ser benévolo contigo. Te voy a dar una oportunidad. Gracias a Dios. Voy a dejar que tú mismo cumplas con tu penitencia. Vas a tener dos opciones. La primera es que intentes dispararme, pero no lo lograrías porque yo te estoy apuntando directamente al estómago. Y sería más rápido que tú, ¿verdad? Te juro que tu muerte sería horrible. Te tragarías tu propia sangre y te retorcerías en medio de terribles dolores durante horas. Lo cual no me gustaría, pues eres el hombre que me salvó la vida.
pero tendría que dispararte en defensa propia. La segunda opción. Te des un tiro en la cabeza y terminamos con esto rápidamente. ¿Estás loco? Tal vez. Debí de haberte matado ese día. Tú escoge. No. Hazlo. No. ¡Hazlo, Michael! ¡No! Pórtate como hombrecito. De todas formas, te vas a morir. No. Muy bueno para matar mujeres indefensas, ¿verdad? Pues ahora cumpla como verdadero machito. ¡Hazlo! ¡No! ¡Hazlo! ¡No! Dispárate. No. Dispárate. ¡Hazlo! No. ¡Hazlo! Sí. Sí. Es que ya me estaba haciendo falta esto. No te preocupes. Ya sabes que conmigo nunca te va a faltar. Verónica, Ramiro. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Qué bueno que llegaron. Gracias. Los estaba esperando. No sé cómo estás, tú tan encantadora como siempre. Y tú tan halagador también, como siempre. Hola, Aldo. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, señora. ¿Usted cómo está? ¿Cuántas veces te he dicho que no me digas señora? Vas a ser mi yerno. Llámame Elisa. Elisa. Pásale. Ay, no digas tonterías. ¿Sabes qué odio? Estos trajecitos almidonados. Creo que te debo una disculpa. No quiero hablar de eso. ¿Tú qué?
casa tan elegante como siempre, Elisa. ¿De verdad? Qué buen ¿te gusta, gusto Ramiro? Tienes, ¿verdad? Claro que sí. Ay, muchas gracias. Estupendo gusto que tienes, qué barbaridad. Tú también, como siempre. ¿Qué haces, eh? Te ves más joven, muy guapa. ¿Qué haces? Ay, lo mismo que tú, porque tú también estás muy guapo. No, no creo que lo mismo. Y aparte que de yo. Eso, súper elegante, ¿eh? Como Diana. Bueno, ya, por lo visto, ya vamos a emparentar, ¿no? Eso parece. Me da muchísimo gusto. Vamos a ser parte de la familia. Claro que sí. Qué bien, qué bien, qué bien. Pues le hice una renovación a la casa y compré unos cuadros. ¿Una copa? ¿Qué? Perdóneme, la asusté. Sí. Lo siento. Pensé que sería una buena idea ofrecerle algo de tomar. Gracias, pero no tomo. A veces una copa ayuda a pensar. Con permiso. ¿Disfrutándole? Al menos el vino está bueno. ¿Y tu novia? La dejé por ahí. Supongo que ahora sí mi papá va a estar contento. Por fin se anuncia el tan esperado compromiso. ¿Y tú estás seguro de lo que vas a hacer? Pues la verdad, no. Digo, tú sabes que Mariana me gusta. No te voy a negar que siento algo por ella, pero... pero no como para casarme, güey. Pues ten cuidado, ¿eh? Porque dicen que el matrimonio es toda una complicación. ¿Para qué te casas? Pues para que ya no me joda mi jefe. Ya estoy cansado de toda la vida escuchar que soy un fracaso. Y el pobre viejo cree que casándome voy a sentar cabeza. Esas son babosadas. Lo que pasa es que él te tiene bien dominadito. Él sabe muy bien que siempre vas a hacer lo que él te diga. Pero créeme, si te casas vas a cometer la peor pendejada de tu vida. ¿Has escuchado eso de que los lobos olfatean el miedo? Y eso lo usan como arma para dominar su territorio. Pues tu padre es un lobo, Aldo. ¿Y tú? Pues su corderito. No, te equivocas, compadre. Yo no le tengo miedo a mi jefe. No. Bueno, pues entonces, ¿por qué no te alivianas un poco? Y le demuestras que a ti nadie te va a decir lo que tienes que hacer, ¿eh? Mira. Te traje lo que te gusta. Ay, ¿aquí? ¿Y por qué no? Bueno. A menos que tengas miedo. No, no es eso. Pero nunca me he metido un pase enfrente de mi papá. Pues tú decides, Aldo. O lobo. O corderito. Señoras, señores, su atención, por favor. Bueno, antes que nada, queremos darle las gracias a todos ustedes por estar presente esta noche tan importante para los Maldonado y para los del Valle. Hemos pretendido que sea una cena familiar, íntima, pues para anunciar la próxima boda de Mariana y Aldo. Hija, ¿en dónde está Aldo? No sé, mamá. No lo he visto. Hijo, te estábamos esperando. ¿Esperándome? Estaba afuera metiéndome un pase. ¿Por qué no salió a buscarme mi papá? Señores, buenas noches. ¿Cómo?
¿Cómo te atreves a presentarte aquí en esas condiciones? ¡Lárgate de aquí! Por favor, mil disculpas, señores. Perdón. Yo también quiero hacerles un anuncio. Esta estúpida boda queda cancelada. Sí. Mariana, mi amor. Pues es que no me quiero casar. Es que esto no puede estar pasando. Esto es el colmo. Vámonos, hija. Esto es una burla. Sí, suegrita, cálmela. ¿Por qué se la lleva? ¿Por qué? Si hubieras acabado de empezar lo bueno. Sí, mejor me largo. A mí estas reunioncitas me dan asco. Ni se te ocurra ir tras él. Cuidado, cuidado. ¿Viste la cara de todos esos idiotas? Sí, te felicito, hermano. Estuviste genial. ¿Y ahora dónde vamos a ir, eh? Pues a tu casa. Ay, no, güey. Vámonos a otro lado. Yo, la neta, a mi casa no quiero ir. Digo, por lo menos hoy. Está bien, trépate. Bienvenido a mi guarida. Así que aquí es donde vives. Sí. Bueno, de hecho, eres la primera visita que tengo. Masculina. ¿Quieres una chela? ¿Estás loco? Siento que voy a vomitar toda mi mendiga vida. ¿Aquí vives solo? Sí. Desde los 8 años. ¿Por qué? ¿Qué pasó o qué? Mi padre me abandonó. Y a mi madre la asesinaron. Híjole. Lo siento, Leo. Hombre, descuida. En esta vida todo se paga. Y yo estoy seguro de que el hombre que mató a mi madre ya está empezando a pagar su crimen. ¿Te gusta? Es una Col 45 reglamentaria del ejército americano. ¿Y qué? ¿Puedo verla? Si me prometes no darte un tiro en la cabeza. El otro día le apunté en la cabeza una pirujilla con la fusca de mi jefe. Estaba que se meaba del miedo. Pensó que le iba a matar. Qué cabrón. ¿Alguna vez has matado a alguien, Leo? ¿Sí? Un par de veces. ¿Y qué se siente? ¿Por qué no lo averiguas? Estoy hablando en serio. Se siente poder. El lomo del cañón hace que te sientas seguro.
que te sientas libre. Y aprendes a perderle el respeto a la muerte. Te das cuenta de que la vida, pues, es solamente una moda. ¿Sabes qué? Mejor si te acepto una chela. Bueno, pero dame esto porque si no, sí te vas a dar un tiro. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? No, no es nada. ¿Y eso qué es? Pastillas. Pastillas para... para el dolor de cabeza. Estaba esperando. Acércate. ¿Sabes lo que me costó llegar a ser quien soy? Sí, pa. ¿Tanto tiempo cuidando mi imagen para que... para que tú vengas a destrozarla? Lo siento, pa. ¿De qué sirve que lo sientas? Eso no arregla las cosas. Cada día me avergüenzo más de ti, Aldo. ¡Ya! ¡Bécil! Siempre dije que tú ibas a venir a destruir mi apellido. Métete tu apellido por donde te quepa, papá. ¡Voy a enseñar a ser hombre! ¿Qué está pasando aquí? Por lo visto, la única forma de que entienda este es a golpes. ¡No, Ramiro! ¡Tú no te metas! Le voy a enseñar a este imbécil a no desprestigiar mi nombre. ¡No, Ramiro! ¡Que no te metas! ¡A mi mamá no le pegas! ¿Qué? 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 Ni siquiera sabes defenderte. Te cubre la nariz tu madre. Ay, no, hijo. Vamos. Sí, señor. Vámonos.
vida. El hijo de una prostituta no puede ser hijo mío. ¡Nunca debiste tenerlo! ¿Leo? ¿Leo? ¿Te sientes bien? Sí, señor. Estoy bien. Mira, quiero que sepas que estoy muy agradecido con lo que hiciste. Si no fuera por ti, ya no lo estaría contando. No tiene nada que agradecer. Solamente hice mi trabajo. También ya di órdenes para que te quedes un par de días aquí, hasta que te recuperes. Así que... tómalo tranquilo. Y gracias. Bajo del sudor de su frente en proveer para ambos. Y Eva tendrá que dar a luz por medio del dolor físico. Tendrá a sus hijos por el dolor. Pero otras consecuencias, hermanos. La enfermedad corporal. Me avergüenzo más de ti, Arturo. ¡Ya! ¡Pésima! Siempre dije que tú ibas a venir a destruirme, Arturo. Debería comer algo, señora. Pero se puede enfermar. Déjala, déjala. Si no quiere comer, que no coma. Es su problema, ¿no? Para que Leo se quede un par de días aquí. Así que no empieces con tus estupideces, ¿eh? Perdón, Pepe, perdón. ¿Qué dije algo malo, papi? Mira, ya cállate, porque si no... ¿Qué? ¿Me vas a volver a golpear? ¿O será que te vas a madrear primero a mi mamá? Voy a servirte de cenar. ¡No, no, no quiero cenar! Debería llorar. ¿Qué hace usted aquí? No podía dormir y escuché ruidos. Espero no haberla incomodado. No, disculpe, en realidad la culpa es mía. Yo no debí de haber salido de mi recámara tan tarde. No se preocupe. No tiene nada de malo mostrar los sentimientos.
Sobre todo cuando se han traído guardados muy adentro. ¿Pero usted qué puede saber de mis sentimientos? Tal vez no pueda sentir lo mismo que usted, pero sí puedo percibir su tristeza. Una mujer que es feliz nunca llora. ¿Por qué no se da una oportunidad? Levantarse, huevón. Me levantaste, imbécil. Ay, me siento todo madreado, Leo. Toma. Con esto te vas a sentir mucho mejor. Ay, ¿tan temprano? La vida es corta, hermano. Vamos a divertirnos. Ándale. ¿Desde cuándo tienes epilepsia, Leo? Desde que murió mi madre. Por eso te mareaste el otro día, ¿verdad? Claro, te iba a dar un ataque, ¿no? No se te vaya a ocurrir decirle nada de esto a tu padre. Si se entera, me costaría la chamba. No te preocupes. Yo no voy a decir nada. Gracias. ¿Sabes, Leo? Tú eres para mí como... como el hermano que nunca tuve. Verónica. ¿Qué haces vestida así? Bueno, preparé una deliciosa cena. ¿Y para eso tenías que maquillarte como si fueras una mujerzuela?
Mónica, ya no somos unos adolescentes, ¿eh? Además, mira, me duele un poco la cabeza y tengo que revisar todavía unos papeles, ¿eh? ¿De quién era? Es un cuate. Está perrón el cochecito que trae. Y a propósito, ¿cómo te fue con el teatrito ese? Ay, mejor de lo que yo pensaba. Ahora soy todo un héroe por haberle salvado la vida a Ramiro Maldonado. Me encanta tu cinismo. Es la única manera de llegar a algún lado, mi Rigo. ¿Y de aquello? Aquí está lo prometido. A trabajo concluido, dinero bien pagado. Estoy tomando una copa. ¿Dónde está? Cada vez es un paso. Pensé que sería muy buena idea que estuviéramos los tres juntos. Como una familia. Somos una familia, siempre estamos juntos, ¿o no? Eres un maldito. ¡Lárgate! Sí, Ramiro. Estamos juntos. Ramiro. ¿Y ahora tú qué te pasa? Qué bueno que llegas, güey. Me siento todo madreado, no sé, todo me da vueltas, ¿no? Tranquilo, tranquilo, mira, yo sé lo que necesitas. Ponte esto. No, güey, no necesito eso. Necesito liberar tensiones, no sé, me siento mal. Mira, para liberar tensiones no hay nada como el riesgo. ¿Qué clase de riesgo? El riesgo que implica perderle el miedo a todo. Aunque ese riesgo muy pocos le entran, ¿eh? ¿Y si te dijera que yo necesito un poco de ese riesgo? No sé, tendrías que estar dispuesto a todo. Con tal de sentir el verdadero sabor de la adrenalina. Ni que estuvieras hablando con un maricón, güey. Además que no dicen que uno tiene que probar de todo, aunque sea una sola vez. Eso. Tranquilo. Tómalo como un juego.
Estoy tranquilo. Échate un trago para que te entones. Toma. Hazlo rápidamente. Chiquito Mariana, ya es bien tarde, ando preocupada. Ay, bebé. Ay, Dios mío. Relájate. Ya lo hicimos. Ay, Leo, es que... no sé, güey, fue todo tan rápido. Solo necesitas un instante para hacer cualquier cosa que tú quieras, Sandón. Ahora sí empieza lo bueno. Vete. Bueno, Mariana, ya es tardísimo, hija. Ve las horas que son y no has llegado aquí a la casa. Me tienes toda nerviosa. ¿En dónde estás? Mamá, quiero ir a casa. Hija, ¿en dónde estás? ¿Qué te han hecho? Te quiero. No me pongas nerviosa, por favor, hija. No me pongas nerviosa. ¿En dónde estás? ¡Hija! ¡Escúchame, hija! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando, Dios mío? ¿Qué te pasa? No me digas que ya te entró el sentimiento de culpa. No, Leo, no es eso. Lo que pasa es que yo nunca había secuestrado a nadie. Ya me imagino la cara de la vieja encopetada cuando recibió la llamada. Te aseguro que ahorita está al borde de un ataque. ¿A dónde vas? A llevarle agua. Igual y tienes... Uy, man. Más que su secuestrador, parece su nana, carajo. Ana, está bien, haz lo que quieras. Nana, no vayas a desamarrarla. No, Leo. ¿Qué?
quién eres. No te me acerques. ¿Aldo? ¿Eres tú? Ya nos fregamos, güey. ¿Qué pasó? Mariana me reconoció. Soy un estúpido, abrí la boca. Eres imbécil, carajo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ni modo, Aldo. Vamos a tener que matarla. No, no, espérate, güey. ¿Cómo que matarla? Ese no era el plan. Esto solo tenía que durar una noche. Bueno, ¿y tú crees que esta estúpida no va a hablar? Mira, lo primero que va a hacer cuando salga de aquí es denunciarte y te van a meter al bote. Entiéndelo. Los muertos no hablan, Aldo. Así que tú escoge. O tú. O ella. Lo siento, Mariana. Pero no me dejas otra salida. ¿Qué te pasa? ¿Qué vas a hacer? No. ¡No! Thank you.
vamos a tener que... Espérate, güey. ¿Cómo que matarla? ¿Este no era el plan? ¿Aldo? ¿Qué te pasa? ¿Qué vas a hacer? Esta noche. Fidel organizó un meeting de última hora en Ameca. Regreso mañana temprano. Pasa, pasa. Necesito compañía. Por primera vez en mi vida me siento solo. El hombre que yo conozco no le tiene miedo a nada. Nada le afecta. Pensé que podía manejar a mi familia igual que a la política, con la misma disciplina, con la misma rigidez. Sí. Usted siempre fue muy buen político, pero nunca supo ser padre. Finalmente estás pagando tus culpas, Ramiro Maldonado. Por fin se va a hacer justicia. ¿Qué haces? Cobrándote la muerte de mi madre. ¿Qué? No, no dejes que la memoria te traicione. Dios. No es posible. Esperé tanto tiempo este momento. El día que habría derrotado al cobarde que me engendró, que después mandó matar a mi madre. Espera. Que no te gane la ira. Tú no conoces la verdad, hijo. No me llames así. ¡No vuelvas a llamarme así! Esperé tanto tiempo. Sigiloso. Pensando, ¿cuál sería la mejor venganza?
hasta que llegué a la conclusión de que matarte no sería suficiente. No, tendría que hacerte sufrir. Destruir todo lo que más amarás. ¿Y ya ves? Tu carrera se acabó. A tu hijo lo induje en la droga. Lo convertí en una verdadera piltrafa humana. En un asesino. ¿Asesino? ¿Sí? ¿O quién crees tú que mató y secuestró a su noviecita, ¿eh? Fuimos nosotros. ¿Qué te parece? Ah, y tu esposa. A ella me la tiré en tu propia cama. Al menos ella sí gozó. ¿Qué está pasando aquí? ¿De qué se trata todo esto, eh? ¡Baja esa arma, Leo! Este infeliz fue quien mató a mi madre. ¿Qué te pasa ahí? ¿Estás loco? Es la verdad. Si no me crees, pregúntaselo a él. ¿Es cierto, papá? No, hijo. No sé de qué está hablando, no sé. ¿Por qué no le dices que soy su hermano? Que nunca me reconociste. Que para evitarte problemas, pues, mandaste matar a mi madre. ¡Díselo! Es un desgraciado. Me utilizaste solamente para tu venganza. Me engañaste. Quieto. Supe por qué lo cargaba, pero sabía que por alguna razón era importante para él. Políticas del Estado. Hoy en el seno de su partido fue recibida la renuncia del senador Ramiro Maldonado. Esto debido al escándalo suscitado por la muerte de su guardaespaldas, el segundo, que muere en circunstancias no muy claras. El senador comparecerá ante los tribunales. La Procuraduría ha solicitado su desafuero para poder...